Ahora tú y yo vamos para allí. Buenos días. Sammy, ¿dónde está mi monitor? Dime, ¿sabes? ¿De qué está aquí el lado? He estado en varios países, ¿no? Por ejemplo, he estado trabajando intensamente en Chile, trabajando en la Teletón, estuve trabajando con niños con problemas. También trabajé intensamente en Ecuador. En Ecuador hice un trabajo casi de un año y tanto trabajando en el Amazonas. Ha sido un trabajo intenso también con los indígenas, sobre todo con los niños. Con niños que incluso no tenían hueso, tenían cartílago, es un problema. Pero bueno, la intención aquí es trabajar y tiene que ser noble, no puede haber lástima. Era amarillo. Dale, píntate. Ponga ahí el dedito, suave, ahí, ya. Ahora pon el pincelito aquí. Mi hijo se llama Dasheba Fernández Rodríguez y tiene 8 años. Es una parálisis cerebral infantil producida por una hipoxia durante el parto. Convulsionó mucho cuando nació, lo que hizo que la lesión fuera peor. Y ya se quedó, ¿no?, con discapacidad, tanto motora como en el aprendizaje. Puede ayudarle mucho en su vida, tanto inmediata como futura, porque se relaciona, aprende actos de manualidades, de pintura. Puede aprender muchas cosas porque él es un niño que no tiene mucha relación en la casa con otros niños y aquí hay muchísimos niños que lo ayudan mucho a su desarrollo motor y a su aprendizaje.